Saltaron chispas en el partidazo de los líderes de la Premier, el Arsenal y Manchester City en el Etihad Stadium. Kevin De Bruyne al 24 adelantaba para el City, Bukayo Saka desde el punto penal antes del descanso puso el empate. Cuando el partido estaba a 1, hubo un encontrón con De Bruyne y Mikel Arteta. Se volvió a ver una imagen parecida a la de Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola hace años atrás. De Bruyne buscaba rápidamente el balón para sacar el lateral, pero el estratega se llevaba el balón con la pierna botándolo más allá e impidiendo de esta manera que De Bruyne saque rápidamente desde la banda. Esto provocó la bronca del belga, que empujó inmediatamente a Mikel Arteta. Empujó y corrió a ver el balón mientras seguía reclamando la actitud del estratega del Arsenal. Imágenes que sin duda nos recuerdan el encontrón de Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola hace unos años atrás. Esta vez Guardiola estuvo también en este momento, pero de espectador. Finalmente el City se llevó la victoria con 2 goles más de Grealish y Erling Haaland. El maestro Pep Guardiola vuelve a ganar al alumno Mikel Arteta y ya se ponen ambos equipos líderes con 51 puntos. La ventaja del Arsenal es que todavía tiene un partido pendiente y puede volver a sacar la diferencia de puntos. Por ahora están empates en puntos en lo más alto de la Premier League.